La Administración Municipal de San Gil y la Procuraduría Provincial participaron del simulacro nacional contra sismo e incendio. Tenemos los detalles de los dos casos. Deslizamiento de tierra, desprendimiento de rocas e inundaciones fueron algunas emergencias presentadas en la noche anterior a raíz del fuerte aguacero. Por el porte de arma de fuego y el tráfico de moneda falsa fueron capturadas 3 personas en los municipios de Villanueva y Mogotes. El gobernador de Santander y el presidente de la Cámara de Comercio manifiestan complacencia por avance en la pavimentación de la vía San Gil y Charalá. Ante las intervenciones que se están realizando en algunas edificaciones del Centro Histórico de San Gil, el secretario de Planeación Municipal se pronunció. El jueves y viernes 27 y 28 de octubre, Unisangil albergará investigadores en ciencias económicas y analistas de paz. Hasta el próximo jueves 27 de octubre se estará realizando la 5ª jornada de recolección de residuos de posconsumo. En Cabrera se realizó desparasitación de ovinos y caprinos, además de la construcción de jagüeyes. Hogares de Bienestar Familiar de Socorro desarrollan actividades para sembrar en los pequeños principios de vida fundamentales para su crecimiento. En los deportes, espere, conozca qué equipo socorrano ya se encuentra en la siguiente fase de la Champions League de Fútbol 6 que se lleva a cabo en el Colegio Cooperativo. Y detalles del enfrentamiento entre Botín de Oro y Atlético Nacional en el torneo femenino de clubes, en este caso en Medellín. Y en cultura y entretenimiento tendremos una muy buena nota social para la celebración del Día de los Niños. Informativo Telesan Gil, con Caterine Zafra y Javier Sanabria Vázquez. Dirige José Antonio Ochoa Peñalosa.